Empezó como camino para potenciar la práctica del atletismo en la ciudad, pero 3 años después el circuito de carreras populares Correndo por Ourense tiene ya fechas consolidadas en el calendario y es un éxito competitivo y de participación. Esa filosofía do circuito é a participación, a constancia na participación, por eso están repartidas unha por mes, desde abril hasta octubre, exceptuando agosto. Tuvemos ano pasado 1.135 inscritos, que cunha media de participación de 600 ou 700 personas en cada carreira. Eu conto con que este ano esta participación que vai aumentando cada ano en máis dun 30%, pois que siga nesa medida. 6 carreras componen el calendario de esta tercera edición y la de 21 será la que alce el telón el próximo día 28. Hay algún cambio con respecto al circuito del año pasado que se va a cobrar 5 euros por inscripción, por inscribirse, pero a las personas a partir de la categoría junior, es decir, a partir de los 18 años. Otra diferencia notable también es que todas esas inscripciones se van a hacer por internet, para nosa páxina, por deportesourense.com, incluso os pitufos. O plazo abrirase o día 8 de abril, que é o lunes próximo, e péchase o mércores anterior a cada carreira, reabriéndose novamente o lunes seguinte a ela. De maneira que o que se inscribe na primeira prova, ou na primeira vez que se inscriba, xa non ten que volver a renovar a inscripción, senón que queda inscrito para todo o circuito. O Couto, la Nocturna del Corpus, a Ponte, la zona universitaria y a Carballeira completarán la agenda de un circuito para el que comenzará el plazo de inscripción el día 8.